Hola, ¿qué tal, Nakamas? Y bienvenidos a un día más a mi canal. Soy Sir Crocodile y os traigo un vídeo distinto, ¿vale? Un vídeo crítica, por así llamarlo de alguna manera, a algo que, bueno, algo complicado como es el tema de Clickbait, como pongo en el título. Voy a tratarlo de hacer con un poco de humor, ¿vale? A pesar de tener una voz de mierda, voy a tratarlo de hacer con un poco de humor, un poco de salamero, ¿vale? Un poco de humor. Humor de croco, ¿vale? Un poco de humor de mío, coño. Y esas cosas que hacen los youtubers normalmente, ¿vale? No tengo ni puta gracia, pero yo intento hacerla. Para que nos hagamos una idea, voy a hacer una breve introducción, ¿vale? Mucha gente me dice que me parezco a Bronplay, no sé en qué me parezco. Será que somos los dos catalanes y ya está. Pero yo no sé en qué me parezco, que alguien me lo ponga en los comentarios, porque ya hay mucha gente que me dice: tío, ¿te pareces a Bronplay? No me parezco a Bronplay mucho, tío. No sé en qué, pero gracias por llamarme parecido a ese gran señor. Pero como ya decimos que tenemos un gran parecido, según mucha gente que me ha comentado por aquí, voy a decir una cosa. Mis suscriptores también son los mejores, pero porque son hijos de puta, ¿vale? Porque me hacen memes. Ahora, la próxima vez el boli este lo pongo así, me digo a quemarlo así, y te lo meto en el puto ojo, me hagas un meme malo. Hazme un meme bueno y no sufrirás mi ira. Dejando de lado la agresividad mía, mi agresividad tan crocodil, no sé. Algo, una agresividad tan buena. Vamos a hablar del tema de hoy, el clickbait, ¿vale? El clickbait es algo muy querido por muchos youtubers de la comunidad, como puede ser Cotisop, el youtuber que nunca hace clickbait, pero le encanta hacer. Y creo que no es algo de decir, hostia, ¿qué podemos hablar de clickbait? Tú buscas clickbait y te sale Eric. Dejándonos de este aspecto un poco de coñas, vamos a ponernos un poco más serios. Clickbait, ¿bueno o malo? Depende cómo lo uses, ¿vale? Depende cómo se use el clickbait, puede ser bueno o puede ser malo. Para que nos entendamos mejor. El clickbait es bueno, depende cómo lo uses, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, pones un título atractivo, es decir, tú no vas a poner una teoría, One Piece teoría solamente. Tú pondrás algo relacionado con lo que tú vayas a hablar. Es decir, el misterio de la Gomu Gomu, y tú hablas de la Gomu Gomu, y un misterio que intentas hacer, y ver, y teorizar. Pues yo creo que está bien que pongas el título resolviendo un misterio posible de la Gomu Gomu. O este misterio, esos títulos que tanto le gustan a Eric y que hace bien, pues mira, en sí no creo que sea tan malo. Ojo, que yo no digo que el tema de las teorías exageradas es otro tema, ¿vale? Que hay gente que se confunde clickbait con temas, que, es decir, con teorías exageradas. Y no, no es lo mismo. Es decir, que hay gente que dice que decir que Katakuri en Nakama es clickbait. No, no es clickbait, ¿vale? Estás haciendo una teoría de algo que tú crees. Ya está. Si tú estás hablando de eso, pues no es clickbait, coño. Clickbait, depende cómo lo mires en ese aspecto. Puedo entenderte que puedes decir, porque coño, Katakuri es un personaje que está gustando demasiado y que vale. En ese aspecto puedo entender que pienses cada uno que esto es clickbait. Pero si tú realmente piensas, oye, Katakuri es Nakama, pues ¿por qué es clickbait? Por decir algo que tú piensas, lo pones en el título. Lo pones en una miniatura y lo representas y das tu argumento. No creo que eso sea clickbait. Es lo mismo que decir la fruta de Kaido, un tema muy hablado. Eso es clickbait. ¿Por qué? Si tú estás hablando de eso, ¿por qué es clickbait, coño? Seamos claros de una puñetera vez. Es decir, todos los youtubers, en alguna manera, hacemos clickbait a vuestro criterio, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque cada uno hacemos teorías y ponemos este detalle, o por ejemplo, la fruta de no sé quién. Intentando relevar datos que de verdad decimos. Ahora, lo bueno de clickbait es decir lo que tú pones en el título. Es decir, que todo concuerde con la miniatura, el título y el vídeo, por supuesto. Lo malo viene cuando tú dices, por ejemplo, Katakuri Nakama, y empiezas a contar sobre la historia de Katakuri y la pelea con Luffy. Y no dices nada interesante, pues no. No es una teoría, no es. Lo primero que clickbait ya es cuando pones One Piece Theory y no es una teoría, pues perdón, no es una teoría, ya es clickbait ahí. Clickbait es malo. Y cuando tú dices algo y no lo cumples con el título, ya es más clickbait todavía, es malo todavía. Entonces, en sí, yo creo que todos los youtubers en verdad hacemos clickbait de alguna manera. Lo que pasa es que decir, haces clickbait, mucha gente dice, eso es pecado ya, blasfemia. No, tío, no. Te voy a explicar el porqué. Con cualquier vídeo, haces clickbait porque la gente busca, por ejemplo, una teoría sobre este personaje. Le da a buscar y tiene ahí, si te da clic. Está buscándote una teoría relacionada con eso. Y suele ir la más llamativa, suele ir la que tenga una miniatura mejor, un título que llame más.
Pero que en sí, si es buena la teoría, que vaya concordando sobre todo, como he dicho, con el título, no creo que sea un clickbait malo, sino que es un clickbait sano, como he dicho muchas veces. El problema de eso es, como ya he dicho antes, hacerlo de mala manera, hacerlo para aprovecharte diciendo cosas que no son, leyendo la wiki de One Piece. Que a menudo trabajo que tiene esa gente para que encima les plagien lo que dicen otras personas. Pero bueno, yo creo que el problema de clickbait no es todo esto, ¿vale? Eso es el problema de la comunidad con el clickbait. Ahora viene el problema serio que está pasando con los medios de comunicación. Y es algo que coño. Me toca los huevos un montón. Gracias, Quinto Emperador, por sacar esto a la luz, porque si no, no fuera visto esto. Ayer por Twitter vi una página que decía unas cosas que decía yo, me cago en la puta, qué harta de hostia te metí aquí. Y bueno, voy a leerlo porque me está doliendo el pecho ya. Pero cuando acabéis de leerlo y escucharlo, os va a entrar un dolor en el pecho y vais a decir, Niobito, cuando le pasó una cosita para algunos que no se hayan visto Naruto, no voy a hacer el spoiler, pues por ahí. One Piece adelanta con un tremendo spoiler de muerte, de la muerte de un pirata. Uf. Hasta aquí, mira. Ya empezamos malamente, ¿vale? Ya empezamos malamente porque los que vamos al día con el manga sabemos que en este último capítulo no ha muerto nadie. Pero bueno, vayamos a lo que viene. La vida del pirata también es dura en el cómic japonés de Eiichiro Oda, que puede llevarse por delante a uno de sus personajes más poderosos. La vida de pirata es la mejor, dicen por ahí. Será porque no han estado ni en el siglo XVI ni en las páginas del manga de One Piece de Eiichiro Oda. De todo, donde todo son risas y jolgorio hasta que alguno de sus personajes pierde la vida. Y no es algo que haya pasado una sola vez y que no vaya a volver a pasar. Posiblemente muy pronto, al menos por lo que se desprende de cierto spoiler que apunta a una muerte que afecta a páginas de los próximos capítulos del manga. Huelga decirlo. Pero vaya. En fin, spoilers a continuación. Me pararé después a comentar todo el de este porque tiene tela. Comic Book se hace eco de la inminente publicación de esta semana del episodio 899 de One Piece en Japón, donde aparece serializado en la revista Weekly Shonen Jump y del que ha surgido una transcripción que revela que uno de los personajes está a punto de encontrarse en un brete. Big Mom está a punto de comerse una tarta llena de veneno. No hijo de puta. Lo cual acabaría con el antagonista del arco de un plumazo. No obstante, el mismo destino lo compartiría uno de los cuatro emperadores, que también ha ingerido el postre. ¿Qué? A partir de aquí hay tres posibilidades que se contemplan en el episodio. Big Mom muere, Big Mom no es afectada por el veneno, pero se enfurece porque la tarta está mala, es decir, se marca un de este como es, un chicote. Y por último, la tercera vía es que no pase nada. Y yo te digo, en el manga se dice que la tercera es la menos, la que menos posibilidades tiene. Aunque eso para los fans es más que un tenue halo de esperanza. De no ser así, uno de los cuatro emperadores, los capitanes pirata más poderosos de los mares, podría morir. Y no sería el primero, dado que Edward, Barba Blanca y Water, muy mal puesto todo por cierto, ya perdió la vida anteriormente. Si Big Mom muere, significa que los cuatro emperadores pasan a tres emperadores. ¿Habrá muerte en One Piece? A ver, empecemos analizando el título. One Piece adelanta un tremendo spoiler en la muerte de un pirata. En el capítulo 899 no muere nadie, así que mentira, hijo de puta. Pasamos al tema de que en el mismo artículo dice, al menos por lo que se desprende de cierto spoiler que apunta a una muerte y afecta a las páginas de los próximos capítulos del manga. Hijo puta, vamos a ver que no ha muerto nadie. No puedes decir que apunta a una muerte cuando ni siquiera sabes lo que está pasando, porque te lo voy a decir yo ahora. Cuando estás diciendo una cosa que ni siquiera sabes. Estás diciendo que está a punto de comerse una tarta llena de veneno. Me parece a mí que tú solamente te has leído este capítulo, ¿vale? Me parece a mí que tú, señor redactor llamado Julián Elías, no sé si habrá sido tu mismo director el que te ha ordenado hacer esta mierda. Básicamente, te habrás leído algo de One Piece. Yo creo que solamente te has leído este capítulo y que has visto, hostia, posibilidad de hacer spoiler, de hacer caja, porque vas a hacer más caja que nosotros haciendo más curro que ustedes. Porque la verdad, escribir esto es fácil, ¿vale? Engañar a tu público es muy fácil.
Muy fácil sería hacer cualquier mierda que podamos hacer nosotros, como ya he dicho antes con el tema del clickbait, pero nosotros no estamos aquí para eso. Básicamente, no va a comer ninguna tarta llena de veneno porque la tarta del pastel de bodas no tiene veneno. Y te lo voy a explicar por qué. Si tú te has leído el manga, sabrías que Sanji impidió que Gaponebege pusiera veneno a la tarta. Con lo cual, no hay veneno. No hay veneno, hermano. No hay veneno. Así que lo único que estás haciendo tú de veneno es mentir a las personas que están leyendo esta mierda de artículo. Así que yo creo que ese señor redactor, menuda mierda de artículo, porque estás vendiendo humo. Estás vendiendo humo diciendo que de primera hora que han spoileado una muerte, después que no hay una posible muerte, y después que hay una tarta con veneno que no existe. Solo una posibilidad. Después dice, a partir de aquí hay tres posibilidades, ¿vale? Dijimos, mueres si mueres por dulzura, ¿vale? Si mueres por dulzura, porque el pastel esté muy bueno. Cosa que, bueno, es posible, pero lo descartamos. Pero no moriría por veneno porque, básicamente, aunque los hijos de Big Mom están cegados en que creen que Vegue le ha echado veneno a la tarta, Vegue no le ha echado veneno a la tarta. Vegue no le echó veneno a la tarta por cumplir la orden que le dio Sanji. Pero bueno, tú solamente has leído este capítulo, señor redactor, así que no te culpo de nada. Solo culpo a tu jefe de hacer esta mierda. Vale. Después, la que más posibilidades es la tercera. ¿Por qué? Porque tú lo digas, ¿no? Porque tú lo digas la que menos posibilidades tiene. No sé, es una posibilidad que lleva viendo un montón de capítulos y tú dices que es la menos posible. Tócate los huevos, tócate los huevos, tócate los huevos. En resumen, que cuando se dijo que Ace murió, en el siguiente capítulo, los siguientes capítulos que aparecía Ace de niño, era decir, ¡Misterio! ¡Ace ha revivido! ¡Coño! ¡Claro que sí, coño! Porque se debe de mocoso, me cago en la puta. Me cago en la puta. Menos mal que yo no estaba siguiendo One Piece hace 10 años, si no, estaría bastante jodido. En resumen, nakamas, no hagáis mierdas para nadie, ¿vale? No hagáis contenido que engañe a la gente porque, sinceramente, es vender humo que no existe. Así que si os hacéis youtubers, si os hacéis redactores de cualquier cosa, no engañéis a nadie, ¿vale? Decid la verdad, decid lo que pensáis si tenéis una opinión que dar, pero nunca engañéis a vuestro público, porque de eso trata el clickbait. Esto es el clickbait más asqueroso que he visto en esta comunidad. Y como youtuber que sepas que a mí, a mis 900 y pico nakamas, no nos importa una mierda tu redacción, te vengo a decir que tu resumen de este capítulo, mintiéndonos a todos, bueno, mintiéndonos a todos, no, a los que no saben de esto, es de ser muy cabrón. En resumen, tío, en resumen, que te dejo ya, ¿vale? Que te dejo ya porque ya estoy en el vao. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, nakamas. Y yo seré el rey de los memeros, que no os quede duda.